intención pues es compartir historias con ustedes para que sean conscientes de que este cuento del narcotráfico y de la delincuencia pues a la larga nos lo quita todo. Nos puede prometer en principio riqueza, poder, sobre todo si vemos estas series, estas telenovelas, todo esto que ha surgido ahora con respecto del narcotráfico, toda esta moda de la narcocultura. Pues la verdad es que yo tuve la oportunidad de ser Pablo Escobar 2.0. Esa es una opción que yo tuve en mi vida y que de hecho la sigo teniendo todos los días de la vida, pero allí con un camino diferente, porque justamente es a través de la experiencia que vivimos tan cercana de esa violencia que no queremos repetir esas historias. La realidad de las drogas, uno cree que las puede dominar, uno cree que puede con ellas, pero a la larga pues ellas son las que toman el control después de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso pues es mi invitación a ustedes a que sean conscientes de esas historias, a que entiendan que las realidades que aparentemente les muestran en la televisión con todas estas narcoseries pues están creando una cultura que les hace pensar a ustedes que ser narcotraficante pues es lo mejor que les puede pasar en la vida. Yo tuve esa opción, yo tuve la opción de ser narcotraficante, de ser bandido, y tuve y sabía cómo hacerlo porque aprendí de mi padre. Pero claramente elegí unas cosas, una vida muy diferente. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, y aproveché la oportunidad para estudiar y para salir adelante. De hecho, mi propio padre me decía a mí que yo tenía que estudiar, que yo no debía seguir sus propios pasos. En ese lugar, él era muy consciente de la posición en la que estaba, del camino que había elegido y de las consecuencias que le traería para él y para nosotros, su familia. La realidad es que si no nos educamos, pues no vamos a tener opciones de salir adelante en esta vida, sino a través del crimen. Y el crimen, pues, lamentablemente, pues nos trae a lugares como estos, nos trae historias tristes. Yo me crié con estos bandidos y sé que, y me imagino que algunos de ustedes acá pueden haber visto muchísima violencia al interior de sus propias familias, porque la diferencia que yo veía entre ellos y mi persona era justamente que al interior del hogar mío, aún a pesar de que mi padre era Pablo Escobar y de toda la violencia que generaba por fuera de ese hogar, dentro de nuestro hogar era un hombre querido, era un hombre responsable, era un buen papá, era un papá que no era violento, era un papá que me hablaba con amor. Él era muy consciente de que la droga que vendía era un veneno, y así me lo decía, la cocaína es un veneno para vender, pero no para consumir. Me hizo muy consciente, me dio información temprano acerca de las consecuencias del consumo de todas estas sustancias. Incluso reconoció que las había probado en su totalidad, a excepción de la heroína. Pero siempre me invitaba a que yo generara conciencia, que no me dejara invitar por mis propios amigos a decir, hombre, no, tienes que consumir porque si no sos un tonto, si no sos un cobarde. Y recuerdo una frase que se las comparto a ustedes porque nunca lo olvido. Me decía, valiente es aquel que no da pruebas. Y estas son palabras pues del propio Pablo Escobar, el hombre que más drogas pues pudo haber vendido seguramente en el siglo pasado. Y esta conciencia que tenemos que tomar todos es importante, nos tenemos que educar y acompañar a nuestra familia, recuperar los afectos, recuperar los valores humanos. Y yo les quiero contar un poco lo que pasó con todo ese dinero que aparentemente juntó mi padre, con todo ese gran poder. Y les quiero mostrar que mi padre en realidad, él vivió 44 años, mi padre murió muy joven. Y si ponemos en perspectiva todo el tiempo que el hombre pudo disfrutar en apariencia, pues fue solamente el 10%. Mi padre solamente, podemos decir que la pasó bien, entre comillas, 4 años de su vida, de 44 que tuvo. Y les digo 4 años porque estos comienzan del año 1980 hasta el año 84. En ese momento, pues en los 80s ya tenía un dinero ya acumulado por la actividad de narcotráfico. Era un hombre muy ambicioso. En ese momento estuvimos escondidos en una casa y teníamos 4 millones de dólares en efectivo, tirados por ahí, ni siquiera escondidos. Y la policía hizo una redada en todo el barrio donde estábamos. Sabían que estábamos cerca, pero no nos encontraban. La casa donde estábamos tenía una apariencia pues así muy,
muy decaída, apagamos las luces, hicimos dar a parecer que la casa pues estaba abandonada, por eso la policía no entró, pero nos quedamos sin comida. Y la policía estuvo como más de una semana, casi 10 días, buscando por los alrededores, a ver dónde era que estábamos. Y yo no me olvido de ese momento, porque estábamos con mi papá, yo miraba esos millones de dólares, porque eran bultos de billetes, y estábamos muriéndonos de hambre, literal y físicamente, eso no es ningún cuento, esto lo viví yo con él. Y miraba yo eso, esa plata, y decía, hombre, pues, ¿para qué nos sirve, no? Si ni siquiera tenemos la libertad de ir aquí a la esquina a comprar un pedacito de pan para quitarnos el hambre que tenemos. Se suponía que teníamos todo el dinero para comprar pues todos los supermercados de la ciudad, pero no teníamos la libertad para ir a comprar el pan allí a la esquina,